Hoy nos vamos a centrar en hablar de una planta que es una verdadera maravilla. Se trata del Eryngium carbiscianum o la margarita mural. Toda esta masa que vemos aquí de pequeñas florecitas, estas son estas margaritas que os digo. Normalmente crecen de forma espontánea en muros. La semilla germina entre los orificios que dejan las piedras y ahí empiezan a crecer y llegan a hacer verdaderos jardines verticales blancos. Se trata de una planta maravillosa. Ya veis qué potencial de floración tiene una margarita que al principio es blanca y cuando empieza a madurar empieza a adquirir unos tonos un poco rositas. Esto ya es el inicio del final de la floración, cuando coge estos tonos rosas. Pero la combinación entre el blanco y ese fondo con tonos rositas es una verdadera maravilla. Hace un efecto de cubresuelos también espectacular. De vez en cuando puede pasar esto, que nos aparezca una ortiga, una planta no procedente. Siempre las llamamos malas hierbas porque pinchan y hacen pues esas urticarias típicas de la ortiga, pero también sirven para comer, tener en cuenta que son muy ricas. Pero en este caso nos tenemos que poner un guante, si no acabaríamos completamente irritados, y la vamos a intentar sacar de raíz. Si hay ortiga es porque la tierra está suelta y es importante, a ser posible, eliminar las ortigas siempre de raíz. Esta preciosa margarita mural en este caso se ha combinado con una gramínea que es típica de las dunas. Se trata del Leimus arenarius y es una gramínea que se caracteriza por tener sus hojas de un color gris azulado. Ya veis, son anchas y un color bastante azulado. Y esta característica de este color azulado es una resistencia que ha desarrollado la planta porque en las dunas, al haber todo arena y mucha insolación, la planta tiene que protegerse de tanta insolación. Entonces, en vez de tener un color verde oscuro que atraería el sol, ha ido hacia un verde grisáceo azulado que lo que hace es repele el sol. De esta forma, pues no se achicharra. Y esta característica del color azulado propio de esta gramínea de la duna hace que combine de una forma espectacular con la flor blanca, pequeña y sutil de esta margarita mural, el Eryngium carbiscianum. Este tipo de plantas con floración asilvestrada, sutil y de efecto etéreo, ahora mismo son tendencia en el mundo de la jardinería mundial porque se buscan seguir esquemas de plantaciones asilvestradas. Y si nos fijamos ya en concreto en las flores, ya una vez maduras, observamos que de cada una de estas flores, si sacamos las semillas, salen infinidad de pequeñas semillitas que se propagarán ellas solitas por acción del viento y podrán ir germinando por todo el jardín, sobre todo sobre parámetros verticales, ya os digo, tipo muros de piedra. Y de esta forma la planta se va propagando. Es una maravilla, poco mantenimiento, rústica y con una floración espectacular. Y si observamos aquí entre la gravilla, ya vemos que hay pequeñitas plantas de Eryngium carbiscianum que han germinado. Tendríamos que eliminar, por un lado, todo lo que son las hierbas que no nos interesan. Esto es lo que tiene la gravilla. Al final van germinando distintas plantas, algunas que no nos interesan, que tendremos que eliminarlas, como estas gramíneas de aquí, estas pequeñas hierbitas, pero hay algunas otras, como este Eryngium carbiscianum, que si nos molestamos en sacarlo ya con un poquito de cepellón, así ya habremos multiplicado la planta de una forma sencilla. Ella misma habrá germinado, la trasplantamos en un pequeño tiesto y ya tenemos una nueva margarita mural para ponerla en cualquier otro lugar del jardín. El Eryngium carbiscianum es una planta que hace no mucho no la podíamos conseguir en el mercado, no existía. Hoy en día, viendo de las características tan especiales que tiene esta planta y lo rústica que es, la podremos encontrar en cualquier centro de jardinería. Y si no, ya sabéis, coger una flor ya madura, esas semillitas, hacéis un semillero y van a salir sin ningún problema. Por hoy, nada más. Venga, nos vemos.